Muy buenas a todos, gente bonita del mundo online. Bienvenidos de nuevo al canal Lord Tirano. Bienvenidos de nuevo a lo que viene a ser Shark Vibe. Es un juego que, bueno, en su día grabé Shark Vibe. Ah, por cierto, aquí viene mi hermano Juan. ¡Hostia, tío! ¡Hola, chicos! Hermanito, ¿quieres jugar a Shark Vibe? Me dejé de grabar en mi otra cuenta. Bueno, a ver, básicamente. En su día grabé este juego, pero no le pude dar lo que viene a ser una partida decente. Porque bueno, me andaba la laptop jodidísima, tenía problema de virus, pensé que era suficiente y en ese tiempo me andaba con lag. Pero ahora que tengo una PC ultra potente, varios años después, obviamente, decidí darle... pues lo que se merece a este juego. Y les voy a enseñar una forma de ganar partidas en Shark Vibe. Bueno, eso sí pasa lo que creo que va a pasar, ¿no? Yo por lo general me voy a esa isla de ahí, en el barco amarillo de pato. Y bueno, vamos. Dejo que el tiburón destruya el barco y le empiezo a atacar desde lejos. Es la mejor manera. Mientras él se distrae con los barcos, empezarlo a atacar desde lejos. Me escondo en los restos y como el barco es amarillo, el tiburón anda, vamos, con la cabeza toda ajetreada y encima una cámara ultra difícil. A ver si lo pongo contra... Ya está. Venga, va. Bueno, esta vez no voy a poder usar la técnica, para eso necesito mi barco amarillo de pato. Y super barco, loco. Voy a mantenerme alejado, eso también. Lord, mi soli, no me aceptaste. Vamos a ver el truquelere. No aceptaste la soli, que oh, se te mide. Mierda, se viene para acá el chingón. No aceptaste la soli, ya se te... Como sea, ahí. Uf, eso debió dolerle, eh. Ala. Lo destrocé. Bueno, lo suyo es esconderse en los restos de los barcos, ¿sabes? Dios, la vida. Sí. Mientras él está distraído así, le comemos la vida al... la vida al... ¡Lor, me tienes que aceptar la soli! ¡Oh, my God! ¡Vamos! Me tienes que aceptar la soli y que te envíe. Ok, Juan. ¿Es algo? Van a ver mi nueva skin, chicos. Ahí estoy. El bacon. Sí. Lo volvemos a Shark Vibe. Shark Vibe 1. ¿Qué con esas cosas? Regresar a Shark Vibe 1. Quitamos volumen. Porque no sé si esto tiene copy o no tiene copy. Uy, que me lleva el ascensor. Bueno, a mi parecer esa es la mejor forma de ganarle a un tiburón, loco. Esconderte en los restos y pelearle de dejo. Porque si no es que... uf. No, me caí. Voy a mostrarles la vista. Pero... ahora... no, Juan, cuidado, con cuidado saca eso. Con cuidado, por favor. Saca el ventilador.
Pues mira, güey, qué pedazo de vista. Bueno, vamos a elegir nuestro barco de pato. Vamos a invitar a todo el mundo. Les voy a enseñar mi truquelele para ganar. Vete a invitarlo. Déjame conducir, ¿ok? Que yo voy a posicionar al tiburón en un lugar que vamos. Una aquí, vale. Bueno, Juan, yo voy a llegar a la isla del medio, ¿ok? Cuando yo llegue a la isla del medio, necesito que... No puedo llevar ahí dos, no creo. No, que hiciste. Ya, no pasa nada, tranqui. Bien. Ahora este güey lo voy a dejar revendido aquí. Oh, rayos. Ok, eso no me salió como quería. La verdad. ¿Sales? Fue por mí. ¡Hola, LOL! Quiero el mosasaurio, loco. Me confundí de despecho. Ahí te vi. Mira abajo, LOL. Vamos arriba, ni que sea en un ascensor. Ojo tuya. ¡No! Bueno, ahora estás arriba. ¡Ah! ¡Me caí! Vamos a ver el acto del tiburón. Ahora. ¿Qué? Ahí anda el chingón, míralo. ¿Mi skin? No, ese chingón, el tiburón. Miren qué voy a hacer ahora. Uff. Es que es difícil manejar el tiburón, eh. La verdad, tuvimos mala suerte ahí. Si no, vamos. Me lo fulmino, loco. Como vieron en la anterior. Mira. Ahí estoy bailando. ¿Esa es tu nueva skin? Sí. Vaya. Tremendo pelotocino. Lo ganó el tiburón. Bravo. Okay. ¿Viste que ahí abajo ahí tiene un porcentaje? Sí. Eso es lo que significa que te va a hacer el modo del tiburón. Ya veo. Igual no me interesa hacer el tiburón, macho. No me gusta. Se lo probé y no me gustó. Placa. Todo el mundo. Olo. Me metí a todo el mundo, loco. Ahora vamos a ver barcos. Un submarino. 5000. Dios. Arpón 50. Cohete 150. ¿Y esto es acá en Mahuan? Sí, claro, que va a escuchar acá más. ¡Ah! ¡Estoy disparado! ¡No! Le tocó a este en mi barco. ¡Estoy disparado! Dios, con este güey. Déjame conducir, bobo. Ahí está. Estoy disparado. Eso, vámonos. Estoy disparado. A ver si nos sale la táctica. ¿Dónde anda el tiburón? Ahí anda. Se comió. Tranqui. Tranquilo. ¡Dios!
Me devoró. No, no, bro. Me salió la primera vez. Es que lo suyo es hacerlo con los restos, ¿sabes? Mírame. Pero bueno, ni que sea algo le hice. A ver si podemos comprarnos un arma mejor. ¿Esta arma te queda para siempre, Juan? Sí. A ver, cohete. Uf, tiene un montón de daño. Arpón, precisión. AK-47, necesito una con mucho daño. Dios. El tirador de calamar tiene mucho daño. Rapidez de fuego. Esta es lenta, esta es un poco más rápida. Disparador de tiburón. Esta me parece que es mejor, ¿sabes? Pero vale 1500, loco. 150 este. Esto no está mal. Una barrita para subir para adelante. De abajo. Acá. Sí, lo vi. Dale clic como para. Mira. El bico bailador. ¿Cómo perrea? barco, arsenal, tiburón. Mira, este quiero yo. El moza. 250. Dientes. Ah, que se pueden comprar dientes así también. Entiendo. No me tocó. Ok. Miren, mi tipo cobarquito. Te invito, Juan. No voy a invitar a nadie más. ¡Te joden todos! Nadie sume a mi barco. Infelices. ¡Diablo, no! Eso por hacerme todo lo que me hicieron en los barcos. Me lo robaron. Eso para empezar. ¿Y tú qué te crees, Goku, te crees, Goku, Y te reviento. Exacto. Te reviento, infeliz. Mira, Juan, vamos a hacer esta estrategia. Vení. ¡No! ¡Salí volando otra vez! ¡Dos bananos! ¡Me quería sentar! ¡Por perrearme! ¡Me te vas a por perrear! ¡Sube, sube, sube! ¡Dale! ¡No va a comer el tiburón! ¡Ahí estoy, estoy, estoy! ¿Sentado? Sí. Ok. Para, deja de disparar. Recarga el arma. Volumen. Y como ver lo siguiente. Esto es lo que vamos a hacer, mira. Aquí vamos a dejar el barco, ¿ok? ¡El monstruo! Allá anda. ¿Dónde está? Oh, rayos. ¡Ay! ¡Me lo encontré en cara! ¡No me joda! Loco, no me quiere salir, macho. Qué mala onda, macho. Infeliz. Infeliz morado. ¿Nos compramos alguna otra arma para probar? Esta, por ejemplo. A ver, tiene menos precisión, pero tiene mucho daño. Esta estaría buena. No vale tan cara dentro de todo. Para lo que es, tiene mucho daño, tiene mucha precisión y tiene bastante rapidez de fuego dentro de todo. A ver, barcos. Un conejo. Preventa. 5000, ya te. 80. Bote de pedalines de unicornio. No, pero mi estrategia va con este, ¿sabes? A ver si hay algún otro amarillo.
Ah, ay, pero están fuera de venta. Orco banana. Tortilla no es un banana. Vaya. Raptor, fuera de venta. Hostia, tío. Hola, chicos. Bueno, a ver, barco. Tal vez me compraría este. Eso tal vez el submarino. Voy a ir bajo el agua. Pero. Hay armas, hay mejores, supongo. Dios, mira el daño y la previsión de esa cosa. Si te saco la gun, la minigun. Esa es la minigun de estos dos. Rapidez de fuego. Vamos. Si te agarras chetao, a chetao, loco. Uf, cómo está esto. Pero la presión, sad. Ala este, como está el lanzador web. No está mal esta, ¿eh? La mayoría de estos están fuera de venta. PRGB. El megalodón. Tiburón esqueleto. Este es el único que me gusta. El Meg. Velocidad super alta. Salud super alta. Tamaño super alto. El megalodón. Oye, este no está mal, ¿eh? Y para el precio. Para el precio, incluso es mejor que este. El megalodón. Tamaño, a ver. Dios. El tiburón ha sido asesinado. Bien, bien. Venom 41-209. Y sale. ¿Por qué estamos haciendo tiempo? Uff, loco, que solo me salió la primera vez y ni siquiera tan bien, eh. ¡No! Sin embargo, fuera de cámara me salió un montón de veces. ¿Qué pasó? Me puede llevar ahí dos otra vez. ¿Qué hiciste, banano? Bien, no me tocó. Te invito a mi patito de hule. No me metí un portal y dije que era bueno. Pero no, déjame bajar. ¿Por qué? Ascensor pesado. ¡Te saco la con! ¡No, no te saco la con! Toma. Venga, va, tiburoncito. ¡Hay código! ¡Lord! ¡Hay códigos! ¿Y Juancho? ¿Código de qué, Juan? ¡Por tus dientes! ¡De tiburón! De si te compras al Mosasaurus. Ok, no le doy desde acá. ¡Mira! Míralo, allá anda. No, alcanzás. No llego. Uy, si lo alcanzara, loco. Qué destrozo que lo haría. Oye, creo que viene para aquí. Uy. Viene para acá. ¡Ah! Pero igual le hice mucho daño ahí, ¿eh? Bueno, lo suyo es esperar que muerda el bote y haga pedazo del bote y que después diga... O sea,
se mezcle mi básicamente cabello rubio con el bote. Lord. Se lo dejé a media vida. Lord. ¿Sí? Es que si estás en el agua, le aparece una mancha roja, ¿no? Indica que estás en el agua. Lo sé, Juan. Pero aún así, él se va a confiar cuando venga por el barco. Y además el tiburón es súper difícil de controlar, macho. Vamos, gente, le saqué media vida al tiburón, no me jodan. ¿Ves, Juan? Ese es el plan que tenemos que seguir. Yo me pongo de un lado de la isla, por ejemplo, en esta esquina, y vos de este. Entonces, si me mata a mí, voy a tener el tiburón a mitad de vida, ¿me entendés? Y si te mata a vos, vos tenés el tiburón a mitad de vida. Yo lo tengo, digo. Tiburón a mitad de vida. ¿Me entendés? Uno de los dos va a ganar. ¿Entendés mi plan, no? ¿Qué te parece el plan? ¿Un plan? Vamos, Tibet. Bueno. Ok, vamos a estacionar el barco. ¿Qué? Ahí. Ahí, o, en el medio. O que sea tiburón y te coma. Full team nosotros dos. Excepto si somos tiburones. Si somos tiburones, somos enemigos. Ok. Problemas. 3, 2, 1. Oh, qué buena. Bueno, yo voy a ir en mi patito de hule como siempre. Que no sé por qué no me está funcionando la cosa. Ahí te invité a ir en mi patito de hule. Ahora tocaba un megalodón y me parte la boca en el medio. Shark Bite. Ahí está el Shark Bite 2. Sí, pero no hay mucha gente en él. Y la verdad no me pareció que esté muy bueno. Tal vez esté mejor de lo que pensaba, pero no creo. Espera, acordate del plan. ¿Recordás el plan? Bueno. Ahí está el tiburón, ¿verdad? Mira, Juan, atento. El chingón viene por nosotros, me parece. ¡Ah! Viene. ¡No! ¡Me comió! Bueno, a ver, no funciona así. Somos el primer team eliminado, ¿eh? La madre que lo parió, el infeliz. Le pegó unos tiros, me dio Bueno, repasemos el plan. ¡Bobo! Te quedaste encerrado. ¡Ah! Ahora yo también. ¡Oh! ¡Ah! ¡Te encerraste! Miren, dos monos en una. Oye, ¿sabes qué? Creo que sería buena adicción llevar esto. Ok, el tiburón se mata de todo. Mm. Quería hacer lo mismo que te hice. Oye, ¿y aquello? Bueno, nuevo plan. Vamos a primero largarnos de ahí hasta que salga el tiburón. Ok, nos vamos a poner lo más lejos posible. A ver si esta vez sí nos funciona el plan. Luego de que vaya por otro barco, nos vamos a la isla del medio y ahí sí efectuamos el plan. ¿Te parece bien? Tu casa es puño, hermano. Uf, está siendo difícil hacer un plan anti-tiburón, ¿eh? Y bueno, creo que ya nos queda la última partidita. Bien.
Pues mira, el problema ha sido que el tiburón sale justo a la isla a la que queremos ir. Lo primero que vamos a hacer es alejarnos. Pará, Juan, no tires disparo, te vas a quedar sin bala. Vamos a alejar. ¡Ay, mira eso! ¡Es un volador! Sí. No, viene por nosotros. No podemos tener tanta mala suerte, macho. Ahí está, ¿lo ves? Ahí. ¿Y se quedó quieto el tiburón o qué? Bueno, recuerda el plan, Juan. Ya dejé el barco aquí, ¿ok? Bajémonos. Uno para una esquina y otro para la otra. Yo me voy para acá. Aguanta para el otro lado. Anda ahí, anda ahí, anda ahí. ¡Sale conmigo! ¡Ah! ¡Hola! Bueno, no importa, no importa. Lo dejé en mitad de vida. ¡No! Lo dejaron retocadísimo, macho. El plan funciona, el plan funciona. ¡Mira, mira, mira, mira! Divide y vencerás. Bueno, el plan funcionó. Lo que pasa es que teníamos que haber droma. ¿Funciona o qué? ¿Eh? Me fui de vuelta otra vez al... Sí que sí, gente. Divide y vencerás. Siendo tantos, es imposible no poder ganarle. Lo que pasa es que la gente suele subirse ahí al barco y van cada uno por su mano y van todos juntos y el tiburón le pega una mordida y mata a todos. Pero no. Hay que hacérsela así, es la única manera. ¡Expansión de dominio! ¡Soy reconsurable! Bueno, espero que les haya gustado. Like, favorito, suscribirse. Denle a la campanita para estar al tanto de todo lo que subimos. Y con esto, gente... me despido y hasta mañana. Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites.